¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo Jerezista. Lo consiguió el Jerez Deportivo, que sumó la cuarta victoria consecutiva, superando así su mejor registro en la tercera división desde su llegada hace ya 2 temporadas. A la tercera, en la tercera temporada consiguió esas 4 victorias consecutivas. Los Barrios, Cabecense, Rota, Unión Balonpédica Lebrijana. Y ahora, lógicamente, el siguiente objetivo es intentar sumar esa quinta victoria consecutiva en el Antonio Barbadillo de Arcos. Llega sin duda en el mejor momento de la temporada, el equipo de José, segundo clasificado a 5 puntos del líder, en una semana que ha sido complicada, convulsa, en lo que se refiere también a la cantera, con ese parón obligatorio de los entrenamientos desde las categorías de prebenjamín a juveniles. De momento, el único equipo de cantera que sigue su rutina habitual es el Jerez B, que por cierto consiguió la primera victoria del año, 3-6, ganó en Chipiona y ya piensa en este próximo fin de semana, donde se va a medir al Ubrique, que también se coloca como segundo clasificado el equipo de Francis, en una semana en la que, como ya saben, desde ayer miércoles, pues el distrito Jerez Costa Noroeste, muy afectado por esta crisis sanitaria, ha obligado al cierre perimetral de Jerez y a la actividad no esencial también a echar el cierre. Por tanto, esa Asamblea General Extraordinaria de Socios, que estaba prevista para mañana viernes 29 de enero, pues se aplaza como mínimo hasta el próximo 13 de febrero. Mucho de lo que hablar, mucho de lo que hablar del primer equipo, de la cantera, y hoy lo vamos a hacer con un jugador de la primera plantilla, un hombre importante para José, que lo estaba jugando prácticamente todo, como Antonio Oca. Antonio, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. buenas noches. Y también un hombre experto ya prácticamente en esto del fútbol, en esto de los banquillos, pese a su juventud, con 31 años ya sabe lo que es dirigir a 2 clubes distintos en categoría nacional, en tercera división, al Guada y al Arcos, precisamente el próximo rival del Jerez Deportivo, como es Alberto Vázquez. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con Alberto y con Antonio Oca vamos a analizar toda la actualidad del Jerez Deportivo, toda la actualidad del club. Comienzo contigo, Antonio. Lo primero, preguntarte cómo te encuentras, porque la semana pasada no te lesionabas en ese entrenamiento en Chapín. ¿Cómo está Antonio Oca? Sí, pues la verdad que estoy bastante mejor. Tengo una micro rotura Sí, en el y bíceps en femoral era, el ¿no? bíceps femoral y en estos días pues empezaré ya a entrenar con Miguel en campo y poco a poco pues avanzando para meterme con el grupo. Hoy jueves, ¿no? Te hemos visto ya hacer carrera continua en Chapín, ¿no? Con Mayor, ¿no? Sí, Poco a hoy. poco buscando ya las sensaciones y empezando a recuperar, ¿no? Claro, tenemos marcado unos pasos y poco a poco hoy ha empezado ya a trotar y la verdad que bastante Qué mejor. bien, ¿no? Sí. Y el que no va a poder entrenar, al menos de momento, es Alberto Vázquez. Alberto, os han vuelto a parar, vaya temporada típica, ¿no? Para el fútbol en general, pero también para el fútbol de cantera, ¿no? Porque ha sido una pretemporada larguísima, ¿no? Y cuando habéis empezado a competir, con 2 victorias consecutivas, por cierto, os vuelven a parar, Sí, la verdad que, hombre, ha sido todo un poco. Parecía que iba a arrancar, que ¿no? no, otra vez aplazaba. Por fin empezamos, competimos 2 semanas y ahora otra vez no nos han parado. Pero bueno, este Claro. año está haciendo un poco así: hay que adaptarse cada semana a las nuevas A lo que normas, hay. a lo que hay, y esto es así: hay que adaptarse. ¿Qué ¿Y vamos a hacer? cómo está siendo Alberto el entrenar, o sobre todo en la pretemporada, ¿no? Que ha sido muy larga, ¿no? El tener a la gente motivada sin competición, porque al final el futbolista siempre se centra un poquito en lo que viene el domingo, ¿no? Hombre, el jugador lo que quiere siempre es Claro. jugar. Desde el punto de vista del entrenador, no es incluso hasta malo, porque Te ha venido bien, ¿no? tiene bastante tiempo para trabajar todas las cosas que quiere trabajar, que muchas veces no tiene tiempo. Efectivamente. Pero sí es verdad que, hombre, que la competición es Claro. lo principal. Entonces es verdad que estábamos bien entrenando, pero el jugador llega ya a un momento que se desilusiona un poquito, que no llega, que no llega, que no llega. Llegó y en el momento que le llegó, la verdad que bastante bien, y ahora otra vez pues, llega Claro. el parón este y. Y nada, ahora intentar enfocarlo de otra forma, a entrenar cada uno desde casa y aprovechar para seguir trabajando y que sigan aprendiendo conceptos, que un poco al final para lo que estamos. Claro. Y Antonio Oca, que va a seguir trabajando en esa recuperación. Antonio, no sé si te ha dado más coraje todavía. Lesionarte siempre fastidia, pero hacerlo en un momento tan bueno de la temporada, ¿no? Donde el equipo va tan bien. Claro, como te he dicho, lesionarte siempre es jodido, pero bueno. Están otros compañeros que lo están haciendo también bastante bien, que es una cosa muy buena que tenemos en la plantilla, que juegue quien juegue lo hace igual o mejor que el que está jugando.
Y la verdad que fastidiado por mí, pero contento por el equipo. Eso te voy a decir, parecía que en la línea defensiva no había prácticamente competencia, ¿no? Pero ha aparecido por ahí Beni, el otro día también debutó José María Basto, incluso el míster decide sentar el otro día en el banquillo y retrasa a Adri. ¿Hay competencia también en la línea defensiva? Sí, también debutó Hugo, ¿sí? en Rota. Y Adri también puede jugar de central. De hecho, yo el año que estuve con él en arco, pues jugamos los dos. Él era central izquierdo y yo era central derecho. Sí, la verdad que la competencia, hay mucha competencia. Y entonces, pues lo que hemos hablado, es bueno para el equipo. Esta semana retrasó a Adri, sí, pero a lo mejor el domingo pues puede reaparecer Ede o puede Bacho, que también está entrenando bastante bien y eso. Sí. Claro. Pues la cantera que viene pegando fuerte. Y Alberto, tú no solo eres entrenador del KDTA, sino que además eres responsable de captación, ¿no? ¿Qué te has encontrado en la cantera del Jerez? ¿Cómo ves esos escalafones inferiores en una cantera que tiene pocos años de vida, ¿no? Hombre, la verdad que tiene bastantes equipos y está bien estructurada. Lo que pasa es que, hombre, desde el punto de vista de la captación ha sido complicado porque... Este año ese rol va a ser complicado. Es complicado, pero bueno, esta misma semana hemos estado reunidos todos los técnicos de la cantera. Hicimos una reunión online para marcar unas pautas y la gente, la verdad que los entrenadores están con bastantes ganas. Y primero crecer desde dentro, porque la verdad que hay jugadores, que hay algunos que tienen cosas interesantes y trabajando pues se puede hacer algo bonito y ojalá que unos cuantos puedan llegar día de mañana al primer equipo y a partir de ahí poder crecer hacia afuera, intentar profesionalizar un poco más toda la cantera y al final un poco lo que, o como yo veo las cosas, como yo pienso, el Jerez al final lo mejor de Jerez tiene que estar en la cantera de Jerez. Entonces, de aquí a unos años las miras son esas, cada vez ir creciendo un poco más. Y además, en medio de todo ese proyecto está el entrenador del primer equipo, ¿no? Que también mira mucho abajo, que va a haber partidos en directo de la cantera y que está metiendo ya en dinámica de grupo con el primer equipo a 6-7 canteranos cada sesión, ¿no? Eso la verdad que es fundamental. Muchos compañeros le decían, dice, es que nunca un entrenador del primer equipo lo habíamos visto en la graja. O preguntaba por un jugador, a mí me pregunta y además siempre me lo dice, incluso yo que entreno el cadete me dice, Alberto, si tú ves alguno que tenga condiciones, ¿no? Dímelo, que si tiene que venir, que venga, que en ese sentido mira mucho para abajo y eso es de agradecer. Yo no sé si eso lo estás contando aquí en exclusivo o se lo dices a los jugadores, oye, que el entrenador me ha dicho que si hay alguien bueno que lo pueda avisar para tenerlos también motivados. No, hombre, lo llego allí y te lo digo directamente, pero que es algo bonito y interesante. A tener en cuenta también, claro. Que siempre, que es bueno que un entrenador que está arriba que mire para abajo, que al final el trabajo que hacen todos los entrenadores que estén abajo, que se vea, claro. Si arriba no hay nadie que mire para abajo, es complicado, por muy buen trabajo que haga. Y Antonio, a ti eso no te sorprende, ¿no? Porque yo viendo tu trayectoria has coincidido con José en el Arcos, en el Sanluqueño, en el San Fernando, y ahora es la cuarta vez que coincides con el Jerez. Siempre se ha caracterizado, ¿no? Por ser un entrenador que mira mucho abajo, ¿no? Sí, de hecho en el Sanluqueño saca a Marc Cardona. Marc Cardona. Y saca a Cristian Rodríguez, que están jugando los dos en segunda, uno en el Mallorca y otro en el Málaga. Y yo sé, para eso es un fenómeno. No sé si ha sido clave también que José fuese el capitán de la nave jerezista para que Antonio Oca llegase al Jerez Deportivo. Bueno, parte de ello sí. Yo hablé con Edu. Sí. Y entonces en ese intermedio, pues firma José y así me animo a venir a este proyecto. Edu se puso en contacto contigo antes de que fuese oficial lo de José. Yo hablo, ¿no? con Edu antes de que se haga oficial lo de José. Pero en el transcurso ese de la contestación, pues firma OCE y ya sí me animo a... Bueno, yo ya había trabajado con él, sé cómo trabaja. Fue un plus, ¿no? Iba a disfrutar. ¿Y qué te llamó la atención del proyecto del Jerez Deportivo para firmar por el Jerez? Porque tú llevas ya 2 años jugando en segunda B con el San Fernando, ¿no? Sí, yo llevo 2 años en el San Fernando. Pues terminé contrato en San Fernando y me salieron varias otras cosas. Ofertas, ¿no? Otras ofertas. Pero me senté con mi familia, con mi pareja, lo estuvimos barajando y ya tenía ganas de estar por aquí, en casa y vi el proyecto, que también lo venía siguiendo desde hace mucho, vamos, tenía muchos amigos ahí adentro jugando y ya me decanté de momento. Sí, te ha dado un poquito de pena que llegues justo en la temporada en la que este confinamiento y se juega puerta cerrada el Chapín, ¿no? Sí, el otro día lo estaba hablando con un compañero y era eso, ¿no?
Digo, joder, vengo este año que va a disfrutar claro. de la afición y de Sapín, pero bueno, ya esperemos que acabe esto pronto y que volvamos a disfrutar de Sapín. Y Alberto Vázquez conoce perfectamente la categoría, ha entrado en el WADA, ha entrado en el Arcos. A mucha gente sorprendió, ¿no?, que viniendo del Arcos en tercera división firmaras por el cadete del Jerez Deportivo, pero lo cierto es que es un camino que ya se han dado, porque del WADA te vas a la cantera del Cádiz, al cadete, o sea que esto para ti no ha sido nuevo, ¿no, Alberto? No es nuevo, la verdad que hay mucha gente que me pincha, me dice sí. cosas, y dice, Guillo, ¿esto cómo lo hace? Digo, ¿y por qué no? ¿Cómo has hecho esto? ¿No? Te dicen, ¿por qué? ¿Y por qué no? Claro. Si a mí me gusta entrenar, ¿por qué no voy a entrenar? Si al final, está claro que cuanto más alto sea la categoría, al final mejoras más porque te sí. hace exigirte, compite mucho más, y que no es lo mismo entrenar, que las categorías al final están paro. Uh-huh. Pero a mí es que me gusta mucho entrenar. Yo, claro. eso de estar en tu casa, esperando para que te salga, yo prefiero no esperar. Claro. Hay que moverse. Al final, si estás haciendo las cosas bien, te va a salir por otro lado. En tu casa no va a ir nadie a buscarte. Y además es una temporada atípica en la que, bueno, quedarse en casa es todavía peor, ¿no? Porque con lo complicado que está todo, si al final pierdes una temporada, digamos, en blanco, todavía más complicado luego volver a reengancharse en esa ruleta, ¿no? Siempre salirse después cuesta trabajo de volver a entrar. Y muchas veces se dice, te bajas de categoría, eso da un paso atrás, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que los pasos se dan hacia adelante. Más largo o más corto, pero aquí lo importante es caminar. Claro. Y todo te va a llegar a tu sitio. Al final todo se equilibra. Entonces, que no, para mí no es ni un paso atrás ni nada. Y además, cuando me llamó Juan Carlos, estuvimos hablando, me estuvo explicando todo un poco las ideas que tenía y eso. La verdad que me parece un proyecto que es interesante y me siento identificado porque yo soy igual, tengo ganas de crecer, de seguir mejorando y cada vez un poquito más, un poquito más. Entonces, en ese sentido, me sentí identificado, ambicioso y dije, ¿por qué no? Y con el cadete habías empezado muy bien, ¿no? Con dos victorias, ¿no? Tiempo libre y WADA, ¿no? Os habéis puesto ahí liderando la clasificación. Una pena también, ¿no? Que os cortase cuando el equipo había empezado como un tiro, ¿no? Hombre, la verdad es que hemos empezado bien. No, yo no me esperaba empezar tan bien. Ganamos los dos partidos, dejando los dos partidos la portería cero. La portería cero fue 1-0 y 0-3, ¿no? Y 0-3. La pena es que jugamos contra el WADA, yo quería jugar en mi casa y echar césped en la reciembre, tuvimos que jugar en Edula. Pero bien, los chavales la verdad que bastante bien. Tú entrenas, trabajas una serie de cosas, asimilas los conceptos, parece que vas bien, pero hasta que no compites... Claro, no ves realmente cómo está el equipo. ¿No? Y la verdad que es muy contento con ellos. Nos salió la cosa bien, tuvimos la suerte que además acompañó el resultado y la pena es que se corta claro. hecho. Pero bueno, si ya no se juegan más, sois campeones, ¿no? Pero también de campeones, pero vamos un poquito más. Todos los partidos, claro, ¿no? Un poquito más. Y te iba a preguntar, Antonio, ¿cómo estás viendo este subgrupo, ¿no? Esta tercera división que para ti no es nueva, pero que este formato sí, ¿no? Porque nunca se había jugado en este formato de los dos subgrupos, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta competencia en subgrupo? Que parece que es muy corto, ¿no? Y que una victoria y una derrota, pues, te cambia toda la dinámica. Sí, la verdad que es lo que tú has dicho, ¿no? Que pierdes dos partidos y te metes abajo, ganas dos y te metes arriba. Así que este subgrupo tiene un partido menos que el otro, ¿no? Claro, tiene 10 rivales y el otro equipo, el otro subgrupo tiene 11 equipos. Y nada, intentar de llegar a final de temporada y estar ahí metido para jugar el fase. No se habla mucho, ¿no? O al menos el vestuario no lo exterioriza, ¿no? Del objetivo que se marca a largo plazo, ¿no? No, con nosotros es muy prudente, ¿no? Nosotros partido a partido y el partido en arco. Ganamos arco, el siguiente, así. Ya como te he dicho, ¿no? A final de temporada pues llegará donde estamos. Uh-huh. Y además jugáis el domingo a las 12:30 con el arco, pero luego vuelve a haber parón, ¿no? Yo no sé si esto de los parones os está fastidiando o no. De momento no os ha venido mal porque llegasteis muy bien a final de Navidades, hubo parón, retomasteis en Rota, hubo parón, habéis vuelto a ganar. No se está viniendo mal, pero no sé si gusta o no que cuando va el equipo también haya un parón, otro parón, otro parón. Hombre, cuando hay parón y cuando va el equipo una buena dinámica, la verdad que en este caso, como tú has dicho, no ha venido bien, pero yo prefiero que no lo haya, uh-huh. el parón. De todas maneras, creo que el parón es para jugar los partidos en teoría para recuperar aplazados. Y si después te metes el partido un miércoles, como nos pasó a nosotros en Coni, pues claro. Entonces no sé. Pues veremos, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Te iba a preguntar, Alberto, tú que conoces también bien la tercera, ¿qué te parece este nuevo formato de los subgrupos? ¿Cómo lo ves tú? Yo siempre digo que el fútbol es un juego de errores, siempre lo va a haber, pero
cuanto menos partidos y la categoría más reducida, el margen es más pequeño, ¿no? Los errores penalizan muchísimo más. Entonces, te hace estar mucho más alerta. No hay que ir muy lejos. Y bueno, y sin contar ya el tema del coronavirus, que si para, que si uno cae, al final no tiene que ir muy lejos, nada más mirando a primera. Sí. Tantos partidos que han perdido los de arriba, como este año no ha habido otro. Uh-huh. Entonces, este año más que nunca lo que hay que intentar es cometer los menos errores posibles, porque te van a penalizar mucho. A lo mejor perder un partido ya te cuesta trabajo volver a recuperar. Pero al final, como están fallando casi todos, por uno o por otro, es el formato que han hecho, mirando un poco por el tema del COVID y los desplazamientos y demás. Por un lado puede estar interesante, a ver cómo se va. En este caso, estamos bien, estamos ahí arriba. A seguir. Un formato en el que sí, Alberto, parece que se previa mucho la regularidad, ¿no? Porque al final el que es regular en liga sí puede conseguir el ascenso directamente así. Igual que te digo, lo de los errores que penalizan mucho, el que es regular, entre comillas, lo va a tener más fácil que otros años, porque otros años los play-offs, que por muy bien que lo haga durante el año, luego al final llega el play-off y tiene un mal día y a lo mejor te va fuera. Y este año, si eres regular y estás ahí, al final vas a encontrar ese premio. Y de momento el Jerez consiguió el premio de sumar la cuarta victoria consecutiva, que como digo es la mejor racha histórica desde que el club alcanzó la tercera división. No sé si Antonio, dentro del vestuario antes del partido o esa semana previa, se hablaba de ese objetivo, ¿no? Que al club se le había resistido de sumar cuatro victorias consecutivas. Tenéis la oportunidad de hacerlo y lo hicisteis. Sí, lo hablamos antes del partido, lo comentó José y la verdad que lo conseguimos y vamos a intentar ampliarlo lo que se pueda, ¿no? Ampliándolo y eso pasa por el domingo en Arco. Tú tienes experiencia en tercera y en segunda B. Es muy complicado, ¿no? Ganar en tercera o en segunda B o en el fútbol de hoy, en cualquier categoría, cuatro partidos seguidos, ¿no? En cualquier categoría es muy difícil ganar cuatro partidos seguidos. Y en este caso tercera, pues la verdad que cualquier equipo, si no está al 100%, pues te puede ganar en cualquier momento. ¿Tú recuerdas cuál ha sido la mejor racha que has conseguido con algún equipo en victoria seguida? Yo recuerdo en el Saluqueño, ¿sí? que solo perdimos uno, un partido. Ah, solo perdisteis uno, bueno. Y fue ya. En... El año que ascendiste, imagino. El año que ascendimos. Y fue en casa del Sevilla. O sea, prácticamente Sevilla. Una temporada sí, imbatida. Empatamos varias veces, pero perdí solo uno. Solo uno. Y con el San Fernando también, el año de José, también tuvimos una racha buena, no sé si fueron 9 o 10 partidos también. Que no perdimos. Muy complicado, ¿no, Alberto? Sumar cuatro victorias, lo que digo, no solo en tercera, sino en cualquier categoría, ¿no? Con el fútbol de hoy en día tan igualado, complicadísimo. Es muy complicado. Ganar tanto, hay que hacer muchas cosas bien, porque todos los equipos entrenan para ganar. Y hasta el que diga, como tú vayas pensando, este equipo es inferior, es el primero que te gana. Claro que te gana. Todo el mundo, y más en categoría como tercera, que todos los equipos tienen algo que te, algún jugador que te marca diferencia, equipos que trabajan bien, te conocen perfectamente y cada vez la competencia es más alta. Es muy difícil, por eso el mérito es muy grande. ¿Cómo ves el partido del domingo frente al Arcos? Llega al Arcos en una situación complicada, ¿no? Porque está abajo con 11 puntos, no compitió la semana anterior, que eso siempre se nota, ¿no? Ahora se ha reforzado con Cristian y con Enrique, pero lo está pasando mal, ¿no? El Arcos, ¿no? Es un año complicado para ellos, pero vienen también de haber ganado. Llevan una racha negativa, pero el último partido también ganaron. Entonces, un poco una incógnita ahora de esa semana de no competir, a ver cómo están. Pero el Antonio Gallardo, la verdad, que es un campo que es increíble y allí siempre es complicado. Es complicado. Un equipo, y más este año, un equipo que es muy intenso, defensivamente hace un gran trabajo y no se lo va a poner fácil a nadie. ¿Qué os ha dicho José un poquito de ese partido, ya preparándolo para el domingo? Nada, que tenemos que seguir como estamos haciendo, con la idea de juego que estamos haciendo y nada, intentar de ir allí a sacar los 3 puntos. El otro día, Antonio, no jugaste tú, no podías, estabas lesionado, pero sí estuviste en Chapín, ¿no? Sí. Realizó el equipo una primera parte completísima, ¿no? De lo mejorcito de la temporada, ¿no? Con muchas ocasiones, con dos goles, con ese posible penalti sobre Fran Ávila. Fue una primera parte muy, muy completa, ¿no? De jugada por banda, de centro, remate, el penalti que tú comentas. Sí es verdad que los últimos 10 minutos de la segunda parte faltó un poco tener la pelota y hacer ataques largos, pero la verdad que la primera parte fue de las mejores.
La verdad, Alberto, que parece que el equipo, desde esa victoria que consiguió en los barrios, ¿no? Donde llegaba un poquito ahí con la soga al cuello, en una mala dinámica, se ha transformado, ¿no? Yo la verdad que tengo la suerte, muchas veces tengo la suerte de ir a entrenar con ellos, no lo que me gustaría, pero me gustaría ir más, pero lo que puedo, y yo veo a la plantilla, veo al equipo, y la verdad es que hacen un trabajo bastante bueno. Es que no era normal en la dinámica esa Que estaba, negativa ¿no? que se echaba. Porque todo el mundo coincide en que se estaba trabajando muy bien y que no ha Claro, cambiado nada no, respecto a no. esa forma de Si trabajar, es que precisamente el equipo sigue haciendo las cosas bien, lo que ¿no? pasa es que esto al final son Claro. dinámicas. Efectivamente. El gol, por ejemplo, que mete Mayor en Rota, nada más empezar la segunda parte, es el claro ejemplo a otros partidos en casa que hemos tenido yo que sé cuántas ocasiones y un De palo o y no te otro y sale nada otro. o te sale Penalti. todo. Entonces, el equipo, la verdad, que en su línea de trabajo bastante haciendo las cosas bien y después es un bloque que tú, por ejemplo, contando a los jóvenes, Cazo César, Baeza, Valenzuela, que la gente joven siempre quiere más minutos, a lo mejor no tienen todo lo que les gustaría. Pero tú lo ves en el día a día y le dan una calidad al entrenamiento, esas ganas, otro baja los brazos y a lo mejor el equipo entiende a bajar y es lo que le da hace mucha calidad No. al entrenamiento. Y después te pongo el lado contrario, de los jóvenes, A los de los veteranos. veteranos. Caso a lo mejor de Bello, Lo que resaltaba además José en la rueda de prensa después del partido, ¿eh? El papel tan importante que tienen los veteranos que no están contando con tantos minutos como Bruno, por ejemplo, Antonio Bello, y que están ahí rindiendo, cumpliendo y dando ánimos a los que Es que juegan. son un ejemplo. Siempre, en el fútbol siempre está el típico veterano que es más cascarrabia, que intenta escaquearse, que corra, yo ya corrí mucho, que corra el otro, pero es que son todo lo contrario, son un ejemplo a seguir. Están pendientes de todo, animando, hablando, hacen buen grupo. Es que es un lujo, tener gente así Claro. en la plantilla es un lujo. Entonces, por eso te digo que es que hay un trabajo muy bueno y yo veo un equipo en ese sentido que tanto por un lado como por el otro. Todos suman Muy y eso completo. a la larga, eso es fundamental. Eso es fundamental. De hecho, mirando los números, hay más de 15 futbolistas del Jerez Deportivo que han jugado más de 400 minutos. Es decir, que hay mucha gente que está metida en la dinámica. Y después está, por ejemplo, Mayor, ¿no? Con 37 años, que está en forma, que está enchufado, que está marcando goles y que se cuida también como el que va, ¿no? Por cierto, ¿cómo está Mayor? Pues Mayo, la verdad que está mucho mejor. Creo que mañana se va a meter con el grupo y hoy ha estado corriendo conmigo y la verdad que iba a un ritmo Bueno, muy ¿no? bueno. Ajá. Y te iba a preguntar también, ¿cómo está Antonio Sánchez? Que a lo mejor, si Mayor pues no llega, podría ser titular, ¿no? Un jugador que siempre ha tenido gol, no lo ha perdido, ¿no? Pero esta temporada le está costando un poquito. Yo he tenido la suerte de coincidir con Antonio Sánchez. Este creo que va a ser mi quinto año, mi quinta temporada con él. Y para mí, si está bien, es de los mejores delanteros de Delantero, ¿no? tercera. Si es verdad que este año le está resistiendo el gol y ahora es cuando hay que animarlo un poco y deseando que meta un gol y animarlo y más y más y más, porque nos va a venir muy bien que los dos Bien. delanteros que tenemos estén enchufados. Ajá. Vamos acabando ya y lo he dejado casi para el final, Antonio, pero no quería que pasara el programa sin preguntarte, ¿no? El pasado martes, este martes, ¿no? Se publicaba esa noticia de que había una ruptura entre la directiva y la primera plantilla. Enseguida salió el paso, por ejemplo, Goma y Alejandro Coca de la directiva para desmentirlo, pero ya que estás aquí, te pregunto por eso, ¿cómo sentó eso en el vestuario? Bueno, yo lo vi por Twitter, es decir, es verdad que al siguiente día lo hablamos. Yo no sé de dónde han sacado esa noticia, porque bueno, nos llevamos bastante, Bien, ¿no? bastante bien con la directiva, el cuerpo técnico, y de hecho hace una semana pues tuvimos un picoteo con ellos en Sí, el una especie vestuario, de sí, de semiconvivencia. convivencia y la verdad que no sé de dónde han sacado eso. Eso es totalmente No había ninguna falso. fractura ni ahora, ni anterior, ni hace un mes. Nada, que yo sepa, yo estoy al Hombre, margen de. tú estás dentro, Claro, sí. pero que te puede Sí, sí, enterar. sí. Yo no me he Nada, enterado de ¿no? nada. Eso es falso, vamos. Te he dicho, aparecen por allí los entrenamientos. No había No sé ningún tipo de dónde han sacado eso, la verdad. de problema, No sé pues. si es que
llevamos ahora una dinámica buena y quieren... ¿Ha habido esa sensación en el vestuario de que a lo mejor había quien quería despistar un poquito? Podemos pensar eso, pero vamos, nosotros los jugadores y el cuerpo técnico, pues lo que tenemos que echar es en lo deportivo y centrarnos en el domingo, que eso es lo que realmente importa. Está claro, eso es lo importante. Y para acabar, Alberto, con este parón que le has dicho a los chavales, porque supongo que se habrán quedado con la miel en los labios, ¿no? De querer seguir compitiendo, de verse que están bien, que están ganando, ¿no? ¿Qué se le dice? Yo no sé si esta temporada te ha tocado ser más psicólogo que entrenador para tener a la gente enchufada. Siempre que haces un poco psicólogo, pero hombre, ellos ya se van acostumbrando, viendo la trayectoria que va pasando, el acontecimiento. Y ya está un poquito adaptado, ¿no? Claro, del tirón preguntaron, bueno, ¿era qué hacemos? Desde casa entrenamos y se la manda un trabajo y algunos te demandan hasta más. Algunos están entrenamos 3 días, algunos están entrenando más de la cuenta. Y la verdad que bien, mañana hemos vuelto a quedar para hacer una reunión virtual para hablar un poquito, a ver cómo están todos, dando un poquito de ánimo y a seguir. Esto, ahora son las circunstancias en las que estamos, hay que adaptarse y nada. Con la esperanza no de volver a competir, ¿no? ¿Tú crees que se podrá terminar la temporada, ¿no? Sea poquito a poco, ¿no? Yo suelo ser optimista y la verdad que, hombre, lo primero está claro que siempre la seguridad y la salud de todos. Y si se puede, dentro de 2 semanas esto va mejor y nos dejan entrenar, pues empezaremos a entrenar. Que nos dejan competir, pues a competir. Que tenemos que entrenar más, pues aprovecharemos y mejoraremos entrenando a lo que haga falta. Está claro. Pues Alberto Vázquez, gracias por haber pasado un ratito por Tiempo Jerezista. Gracias a ti por la invitación. Y Antonio Oca, muchísimas gracias por estar aquí. Tenía dudas, Antonio, de cómo iba a estar en plató, pero ha estado de 10. Lo vamos a dejar en 9 y medio, le daremos el 10 la segunda vez que venga, pero Antonio, yo creo que con nota, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues ahí está, Antonio Oca, que se ha pasado por aquí por Tiempo Jerezista. Le deseamos una prontísima recuperación y que pronto lo veamos ya en los terrenos de juego. Eso será buena señal. Y recuerde, nosotros nos vamos, pero el fútbol, el Jerez, vuelve este domingo a las 12:30 en Arcos. Hasta entonces, nada más, sean felices y recuerden, para lo bueno y para lo malo, somos uno.